Recording. Hi, everyone. Okay, I'm ready. I'm sorry, class. Today has been a very hard night. Hoy sí, el Inter no me ha colaborado mucho, por eso es que fui atrasando con cada grupito y a ustedes les tocó hasta ahora, pero gracias por la espera. Vamos a tener nuestra clase ya, ¿ok? Aquí vamos. Teacher Luisa Dígame. Esmeralda, que tiene problemas con el Inter, que ya se va a conectar. Ok, yes. No sé si alguien más le ha dado problemas el internet. Todo el día he estado molestando. Mala conexión ahora. Mala, mala, Sí. mala. Ahora sí me entiende que los testigos son una basura. Hay que regañarlo. Sí, ahorita estoy otra vez con la conexión directa, no con Wi-Fi, pero ya tengo Yo. mis datos listos por cualquier cosa. Ya, chao. Okay, teacher. Yes. Okay, vamos a iniciar. Okay, nice to see you. A los que tienen cámaras encendidas, a los demás no sé qué se me hace, chicos. Where are you? Where Es que are los que you? tenemos, Hey, cámaras encendidas solo somos hemos guapos. 12. Solo 12 vemos hoy. Ajá. Ok, Marlene, no, gracias por el esfuerzo de unirse, Blanca Marlene, don't worry. Ya solo ella me ha justificado los demás. Esmeralda dice, all I ajá, Juan Francisco, Teacher, disculparme porque como estoy desde el teléfono y a veces se me traba la conexión, por eso es que no he estado encendiendo la cámara de video. ay, gracias, muy bien. Ya queda aquí justificado. Perfecto. Okay, there we go. Bien, clase, empezamos. I'm ready. I know you're ¿Es la penúltima clase, ready. teacher? So, let's see. ¿Qué día es ahora? Today is Tuesday. No, ¿qué día es ahora? Let me check. Wednesday. 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 Yes. Wednesday. Tomorrow is Wednesday. going to be the last class. Ni me hubieran acordado. Yes, tomorrow is the last class. Y ayer tuvimos un ejercicio un poco complicado. Algunos teachers yo no lo entendí. Repasemos nuevamente. Ya, yeah, why not? We were making questions. Hicimos preguntas, interrogative statements, con el present continuous. Remember the present continuous? No, sus micrófonos, porfa, chicos. Here we go. Okay, let me look for that. ¿Qué clase? Vamos ya a la 15, right? Class number 15. Okay, let me look for class number 15. Okay, this is activity that we were practicing yesterday, making questions. If you see here, we have again the same example, same exercise. Y hacíamos preguntas. ¿Cómo hacemos una pregunta con el ing? ¿Vieron el post que les compartí? Las reglas, spelling rules. No me detuve mucho a explicar Sí. reglas, porque si no se me confunden todo, right? It's practice. Con la práctica van a ser master en este detalle. Tell me. Ajá. Who has a question, a comment? No. So, in this case, we were using this structure. Usábamos esto. And doing. ¿Por qué les decía que ocupábamos was and doing? Porque es una pregunta en general, ¿ok? No es específica. ¿Ok? Porque luego tengo una respuesta. Recuerden que las WH questions, todas estas, no tengo la información por eso. Es que cuestiono. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está él haciendo? He is swimming. Porque si yo sé, lo estoy viendo que está nadando, solo puedo preguntar, is he swimming?
Yes, no. Ya sé lo que está haciendo. En general, ocupo el verbo do. Doing. Doing. Puedo ocupar no. también making. What are you making? Let me make it bigger. ¿Qué otra pregunta es usada? Creo que son las más comunes. What? What's up? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Para hacer referencia a qué actividad estás haciendo. Okay. What are you making? ¿Qué estás haciendo? Pero en este caso es la diferencia del verbo. Making. When am I going to use making? Procesos. Con las manos. Procesos que se necesita hacer, elaborar. What are you making? Oh, sería un poco como, como llegar como a una construcción y decir, ¿qué estás haciendo? What are you making? Uh-huh. What are you doing? Let me write it again. And what are you making? Me faltó ahí el are you. What are you making? I'm making a pizza. What are you making? I'm making... ¿qué más podríamos elaborar con las manos? I don't know, no se viene a la mente ahorita, pero esa es la diferencia, doing and making, okay? What and doing, he's swimming, they are shopping. So, now we have the speaking time. Look what we have here, aquí ya no van a ver nada, solo van a ver pictures, solo imágenes, y la referencia del verbo que van a ocupar. Okay, first, look what we have here. ¿Quiénes son los sujetos que podemos ver acá? Who are the subjects? ¿Quién son las personas? ¿Cuál sería el sujeto para esta oración? They. She or they? They. Exactly, they. Dos personas. They are dancing. Hey, ya me están dando una respuesta incluso. Who is the subject here? She is driving. She is driving. Who is the subject he here? He listens to music. He. Sujeto. He. We are playing soccer. Basketball. She. She. He again. This is right. They. They. They run. They. They. Solo los sujetos ahorita, relax. She. 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 No, but I have a dog and I have a man. They. They, exactly. Come on, no me dejen afuera al perrito. They, ellos. Son racistas. Racista, ¿verdad? ¿Okay? In here? Hey, exacto. Hey, relax. Vamos paso por paso. Primero los sujetos. Yes, they. Ok, hey. Verbos. Veamos los verbos que vamos a ocupar. Dance. ¿Qué es dance? What is that? A mí me caí. Bailar. 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 Conducir. Conducir. Muy bien. Listen to. Escuchar music. Listen to. Listen to music. Who's listen fighting? To. Está peleando por mí. Play basketball. Read. Read. Leer. Leer. Ride a bike. Pedalear en bicicleta. Once again. Manejar bicicleta. No es manejar. Ride. Yeah. Montar bicicleta. Montar. 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 Manejar. Montar. Okay. Son diferentes verbos. No voy a decir I am riding a car. No, never. I am driving. No voy a decir I am driving a bike. No, riding. Lo que pasa es que en español sí se vale, o sea, está manejando la bicicleta. Sí, pero en inglés no, en inglés es very specific. ¿Qué otra cosa puedo cambia el verbo más? Ride. Caballo. Caballo, horse. Una motorcycle. Motocicleta. Motorcycle. Or bike. Bike. ¿Cómo se dice? Moto, no sé cómo se prendo.
Moto puede ser bike, motorcycle or bike. Bike. También se le dice bike a las motos. Okay, run. What is run? Correr. Correr. Exactly. Shop. Comprar. Comprar. Study. Study. Estudiar. Swim. Nadar. Take a walk. Caminar. Dando una caminata. Imagínense, muy completo. Take a walk. I am taking a walk. Es algo. ¿Cuál es la diferencia entre walk y take a walk? Take a walk es algo planificado. Okay. Estoy dando una caminata, estoy caminando. Walk sería caminar por caminar. I am walking. Walking. ¿Qué sonido tengo que quitar de acá? Ver una película. Igual, en inglés tenemos verbos bien similares. See and watch. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es algo teacher como. Sí, es como que. Estamos leyendo, pero. La vida. Me recuerdo mucho. Sí, es más general. Y en cambio, watch es específico, o sea, está prestando más atención a eso. Watch. Fíjense que en sí es watch la. Como ver películas o videos, creo, si no me recuerdo. Sí, creo que son como para decirle a alguien te ve o. Quiero escucharlo, ¿no? Al rato, see you later. Ah, ok, me gusta que lo puedan relacionar en oraciones. No, watch. Es un periodo más largo de tiempo. Watch. Una hora, dos horas, tres horas. I am watching the movie. Es algo que estoy concentrado, veo por mucho tiempo. Sí, algo rápido. Quick. Ok, sí. See this picture. Hey, ve esta foto. No la va a estar viendo. 1000 horas, 4 horas, no. Algo rápido. Do you see? Depende. Ok, depende. Y dejémoslo. No sé qué piensa Juan David. Depende, right? What a bad example I did. Ok, watch. ¿Cómo hacemos entonces oraciones? What and doing. Depende del sujeto. Bla. ¿Qué se le sigue? Verbo to be. Verbo to be. Luego, sujeto. ¿Dónde está? What is she doing? Pongámosle doing, ese va a ser nuestro complemento de ahora. Okay, that. Más. Voy para arriba. Signo de interrogación. Ah, the question mark, okay. Now, I guess you're ready. Creo que estamos listos para hacer preguntas y para responder. Aquí vamos, don't worry, si se sienten inseguros con la respuesta, vamos a ayudarles, okay. First, Catherine Stephanie. Hi, Catherine. Hi. Okay, can you make the question, please? Make a question. Question? Yeah, what? What is her doing? ¿Quién es el sujeto ahí? He. So what is? What is he doing? There we go. What is he doing? And what is he doing, Catherine? He is ride a bike. Okay, he is ride a bike. ¿Qué pasa con los verbos, clase? Asume presente continuo. ¿Te agregamos el qué? Muy bien. Okay. Otra vez empecemos, Catherine. Make the question. What is he doing? Walking down. And what is he doing? He is riding a bike. Okay, yes. Riding a bike. Okay, but great ride. Job. Great okay. Job. Riding a bike. Janet Portillo. Hi, huh, Janet. Hi. Make a question, please. Janet and baby, make a question. Espérate.
What are? What are they doing? What are they doing? Excellent. Janet, what are they doing? They are shopping. They are shopping. Great job. There we go. El niño le dijo. Yes, le ayudaron por ahí. Yes, is excellent. Le ayudaron por ahí, ¿verdad, Janet? Sí, aquí. Sí, aquí. Es excellent. Great job. Kimberly. Hi, Kimberly. Hi, teacher. Okay, can you make a question with this picture? These ones. What is he doing? What is she doing? And what is she doing, Kimberly? She's studying. She's studying. Excellent job. ¿Está claro cómo hacemos preguntas? ¿Cómo respondemos? Is it clear? Yeah. Okay, vamos a ver. Los envío en grupos. Los voy a estar escuchando a ver cómo nos va. Okay, great job. Ahorita les envío la picture. Let's go and practice. 5 minutes. Si no pueden unirse, se quedan en esta sala principal. Please. 5 minutes to practice and then we come back. Here we go. Okay, here we go. Okay, here we go. Go with your classmates, please. Speaking time. Okay, excellent. Okay, there you go. Yo creo que la descargué, ojalá me haya quedado acá porque... Quiero ver. Okay, girls, can you share the screen? Pueden compartir pantalla, ¿no? Hola. No. Voy a visualizar. Yes, excellent job. Thank you. Eso es de mucha ayuda. Excelente. Okay. Okay, chicas. Sigamos con la. La siguiente. Okay, me toca. Okay, pregunta usted. Sí. Sería, quiero ver. ¿Cómo era? Se me olvidó. ¿Que no era la del muchacho que escucha música? Sí. ¿O va para abajo? Espérame que me están llamando, por Dios santo. Dame un segundo. Okay. Okay. Hola, teacher. Hi, let's practice. Let's practice. ¿Qué vamos? Okay. Ajá, hi. Juan Carlos. Help, please. Perdón. Don't worry. Perdón, go ahead, don't worry. Llamada. Yo sé, estamos dedicados, no se preocupen. Go, please. Okay, what is she doing? Yes, it sería. What is he doing? Yes. El entonces two? El number two. Ah, okay.
She is driving. No era la... Está bien, ¿verdad, teacher? Driving es verdad. She is driving, excellent. She is driving. Okay. El otro. Okay. What is he doing? Sería... He is... listening to music? Okay, listening. There we go. Listening to music. Great job. Okay, continue. You're doing a great job. Okay. What are they doing? They are running. Coach, we have a question. Tell me. With read and write. Yeah, right. Ah, the pronunciation. How do you pronounce? In that case. Right. Okay, está en un dilema que se escucha igual. Reading or writing. ¿O cómo sería la pronunciación ahí? Read and write. No, no, no. Not really. Read, leer. You can explain, please. Read. Write, no, nada que ver. Porque read, write. Reading, reading, leyendo. Writing. Reading, writing. Riding a bike. Riding a bike. Reading. Reading. Ride. Reading, writing. Ajá. Incluso de ahí viene la palabra, dame ride, dicen, no, es dame un ride. Un ride. Como cuando ride, quieren que lo lleven, ajá. Ride. Riding, un viaje. Ride. Ajá. Ride, riding. Entonces, en leer sería... Read, reading, reading, ride, riding. Riding. Riding, there we go. Thanks. Okay, so what is he doing? He's riding. He's riding a bike. Riding, riding a riding. Bike. Sorry. Pueden anotar, o sea, no hay problema que... Escriban como ustedes la puedan leer en español. Write. No sé cómo la escribiría yo, pero sí, writing. Háganse referencias en su cuaderno, don't worry. Write that back. En este caso, va que en este caso sí se elimina la E. Sí, en este caso sí. There we go. I see. Write, riding a bike. ¿Qué right. otro ejemplo, otro verbo con E al final? Right. I don't remember. Write. Me acuerdo, voy a acordarme de uno con él. Pero sí, vamos muy bien. Vamos, speak and practice. ¿Terminaron ya? Okay. Thanks. No. Okay, go ahead, continue. Okay. What are they doing? They are shopping. No, o sea, no sería running. What are they? They are running. In the next picture is how about Jose Adonai? Where is him? There you are. Go, please, Jose Adonai. Let's practice. Are you here, bro? Yes, solo que ando un poquito mal de la garganta. Okay, okay. We got it. We understand. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. So, don't worry. No, mejor descanse, José. Don't worry. Okay, what are they doing, Robert? Shopping. They are shopping, yeah. They are, where? They are shopping. ¿Hiciste los exámenes? No, me falta. Eso. Me falta. Vos ya los terminaste. Dos me falta. Did you finish? Vaya, aquí, en la donde está el perro, sería they are, dijo la teacher. They are, what are they, ¿sí, verdad? What are they are, no, es what no, they no, are, no. What are they doing? Ahí estamos regados.
Doing. Doing. Ajá, doing. 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 Es el verbo do y luego in. Do in. Doing. Do in. Do in. Do in. They are taking a walk. They are taking. They are taking a walk. A walk. Excellent. They are taking a walk. A walk. They are taking a walk. Great. Uh-huh. Any other? And the in the next. Is what they are? No, what doing. Are they? Ah, esa, esa es. Sí, porque es what pregunta. Are they? What ahí, are ahí they? Es porque cuando es pregunta, ¿verdad, teacher? Llevo el are. Switch, cambiamos primero el verbo to be. Cuando es respuesta, va después el are. Excelente, así lo manejamos muy bien. Excellent job. Bueno, pues nomás para corroborar, porque no se me olvide, porque a veces me va la cabra al monte. No, that's all right, ok. Vamos ya, si terminaron, terminen y nos sí, vamos ya, a la sala. Ya, 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 es todo. Sí, es todo. Okay, let's go back, yes. Ok, time to come back. Volvemos ya. Okay, here we go. Let me see. I am going to check the attendance list. Este tiene right now. La maestra. La maestra. Doble. Okay. Dice, aquí hay alguien que se llama Marroquín, dice que lo saca de la conexión, digo de la sala. Really? Marroquín, Marroquín y Beth. Probably. No, solo dice marroquín y corazón. So she's the only marroquín, I guess. We are ready. So, here we go. Blanca Marleni. Hi, Blanca Marleni. Ahí está, creo, ¿verdad? Blanca Marleni. Okay, there we go. Elmer O'Kelly. Gabriel José Hernández. O'Kelly, where are you, bro? He's gone, you know. He never came back. Yeah. He never what came back. Day is no idea. ¿Qué día es ahora, chicos? Wednesday. Es 23. Miércoles. Wednesday, right? Yeah. Mira. Ay, there is a mistake right here. Okay, just let me correct something. Bueno, yo voy a corregir, aunque no debería. Miércoles. Just give me a second. Okay, I'm ready. Blanca Marlene, she's there. O'Kelly is not here. Gabriel Jose. Oh my God, changing connection is gone.